Hoy Jesús me dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y veo cómo el asombro surge en el corazón de los que lo escuchan. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Parece una locura dar a comer su cuerpo humano. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una gran necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Me abandono en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te pido que con la fuerza y la unción del Espíritu Santo, yo siempre haga tu voluntad. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Proverbios 18:21. Y dice también: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Así que en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su cuerpo entregado por nosotros y de su sangre derramada por amor a nosotros, mi boca no será prestada para el mal. Hablaré palabras de bendición y no de maldición. Mi boca no será prestada para expandir rumores, críticas destructivas, mentiras o falsas profecías, desastres o tribulaciones. Mi boca solo repetirá lo que Dios ha dicho para mi nación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy declaro, por los méritos de su cuerpo y sangre entregado por nosotros, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está sobre mí, sobre mi familia, sobre las personas que amo, sobre mi nación. Profetizo para nosotros un futuro seguro, impregnado de amor, confianza, alegría, un tiempo donde el fluir del Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestra descendencia y sobre nuestra nación. Decreto que ningún espíritu de oscuridad podrá derribar los muros que Dios ha levantado a mi alrededor. Que hay oportunidades nuevas para nosotros, para mí y para mi familia. Que se abren puertas de prosperidad,
de bendición, tanto laborales como familiares, y que todo el mundo reconocerá nuestro trabajo para que así seamos recompensados. Anuncio que la muerte y las enfermedades de cualquier índole retroceden. Esto hace que los que estaban enfermos hoy sean sanados, ahora mismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Afirmo que los corazones de todos los seres humanos se vuelven al único y verdadero Dios, Creador del cielo y de la tierra, a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu. Establezco que la única sangre que se derramará en nuestro país, en nuestra tierra, y que correrá por todas sus calles, pueblos y ciudades, será la de Jesús, que es la única que tiene el poder de restaurar, sanar y liberar. Imparto vida y vida en abundancia sobre mí, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre las personas que amo, sobre mi país, porque Jesucristo es nuestro único Rey. Sello con la preciosa sangre de Jesús el oriente, el occidente, el norte, el sur, arriba, abajo, adentro, afuera, el agua, el fuego, la naturaleza y todo lo que me rodea, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi hogar, mi familia, todas las personas a las que amo, para que sellados con su preciosa sangre, seamos protegidos de cualquier atentado, acechanza o maldad del enemigo. Levanto mi voz para decretar que la gloria de Dios inunda mi vida, mi hogar, mi familia, mi tierra, mi nación, de inmensas bendiciones, de mucha prosperidad, de paz y amor sobre todos nosotros. Bendigo a todas las personas que están haciendo esta oración, a sus familias, su entorno, a todos y cada uno de los suscriptores que se han dejado tocar el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendigo a todas las personas que en este momento están necesitando una voz de aliento, un abrazo, una palabra de esperanza. Santifico mi país, mi tierra. Nunca jamás faltará el alimento en la despensa de nuestros hogares, ni al extranjero que vive aquí. Nunca habrá un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan, porque declaro que la escasez desaparece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo este pueblo será llamado, constituido, pueblo de Dios. Reprendo todo plan que tenga el enemigo para hacernos daño, para destruirnos, para derrotarnos. Todo lo malo, todo lo negativo, queda atado, ligado y encadenado a los pies de la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo, porque la inmensa gloria de Dios está inundando nuestra tierra, nuestra vida, nuestras familias, de su amor y de su gracia. Querido hermano que me escuchas, tu boca tiene poder. Úsala para desatar las bendiciones de Dios sobre tu familia, tu vida, tu empresa, tu trabajo, sobre tu tierra, sobre todo tu entorno. Recuerda que de lo que abunda en tu corazón, habla la boca. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Sé que no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Creo, Jesús, que estás en mí
Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti y que por mis debilidades te abandone. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Que Dios, con su infinita misericordia, siga llenándoles de su amor y de su paz. Thank you.